Claro, el día de hoy celebramos un aniversario más del natalicio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y como bien dices, es un personaje muy emblemático, no solo para el priismo nacional, sino para la historia política de México. Los ideales de Colosio no solo están a nivel de palabras, sino los priistas tratamos de implementarlos en los hechos. Siempre he dicho que los pensamientos de Luis Donaldo deben de complementar nuestra ideología partidista para que la verdadera política se traduzca en beneficio de los que menos tienen y de los que los más necesitan. Y esa es la intención de hacer este homenaje, este pequeño y sencilla ofrenda floral, recordar el natalicio de un mexicano distinguido, y por nuestra parte en el partido seguimos trabajando en que los ideales de Colosio se implementen todos los días. Siguen vigentes al día de hoy. Hay que recordar que igual en fechas próximas va a venir otro aniversario lamentable de la muerte de Luis Donaldo, y seguimos trabajando en ese sentido, en tratar de que sus ideales se traduzcan en la política diaria de beneficiar a las personas. En el sentido propio de nuestro partido lo tratamos de implementar todos los días, beneficiar, como él lo ha dicho, a las clases más necesitadas, evitando el burocratismo y la negligencia de las instituciones que a veces no le dan la verdadera importancia de los programas que manejan. Y estamos en el sentido de que cualquier priista de cualquier época debe tener en su actuar los ideales de Luis Donaldo Colosio. Sí, de refrendar y en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer político, ya sea desde cualquier cargo o cualquier trinchera que tengamos, tener siempre presente el pensamiento de Luis Donaldo Colosio.